Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este servicio religioso de la Unión Bautista de Chile. Es un honor para nosotros compartir un tiempo de reflexión y de alabanza a nuestro Dios con cada uno de quienes se han sumado a esta plataforma. Algunos de ustedes no tienen el honor de conocernos y quisiera en el siguiente video mostrar un poco lo que ha sido el testimonio de los bautistas en Chile y a través del mundo. De esta manera podremos al menos sintonizarnos y saber quién está frente a ustedes en este momento. Por favor, observen con atención. La Unión Bautista de Chile UBACH y su símil, la Convención Evangélica Bautista de Chile, son un conjunto de iglesias que, desde su más profunda convicción comunitaria e histórica, se asocian libremente para bendecir a la sociedad con el Evangelio de Jesús. Las iglesias bautistas están repartidas desde Arica hasta la región de Magallanes, con más de 500 comunidades de fe, entre iglesias constituidas y otras en formación, teniendo una membresía aproximada de 25.000 personas. Como Bautistas de Chile, estamos asociados a la Unión Bautista Latinoamericana y a la Alianza Bautista Mundial, que agrupa a 100 millones de personas en los 5 continentes. En nuestro país, las iglesias bautistas desarrollan programas integrales que permiten a cada creyente ser fiel testigo de Jesús en las dimensiones sociales, familiares y comunitarias. Entre los programas de acción permanente están el Hogar de Niñas en la ciudad de Temuco, el Hogar de Ancianas en Gualqui, región del Biobío, y el Hogar Chena en la región metropolitana, además del Centro Comunitario Bautista en la ciudad de Antofagasta. En el área educativa, la propuesta bautista se plasma en la Corporación Educacional Bautista, con 2 colegios subvencionados, Clara Brinsfield y José Giordano, junto con ello el Colegio Bautista de Temuco, con 98 años de servicio y testimonio cristiano. La comunidad bautista, reconocida por su apego al quehacer académico y bíblico-teológico, cuentan actualmente con 2 seminarios, el Seminario Teológico Bautista de Santiago, con más de 80 años de formación a pastores, pastoras, misioneros y misioneras, y de igual forma en el sur del país, el Seminario Teológico de la Araucanía. Junto a estos seminarios, la formación académica y teológica se distribuye a través de la nación por medio de 11 institutos y 9 sedes, formadas en 20 ciudades. Todo el esfuerzo de instrucción teológica, ministerial y de servicio está bajo la Fundación Educacional Diego Thompson. UBACH organiza su quehacer ministerial por medio de direcciones nacionales que se ocupan de tareas como niñez y adolescencia en materias como formación cristiana y prevención del abuso infantil. Las organizaciones de damas que trabajan en diversas redes de apoyo hacia la mujer y la prevención de la violencia contra ella. La Dirección de Misiones, quien coordina esfuerzos misioneros en Chile y el extranjero, siempre desde una mirada integral del ser humano. Por medio de la Red de Testimonio Social, los bautistas en Chile coordinan las ayudas necesarias para tiempos de catástrofe y emergencias, tanto como la capacitación para dichas situaciones. Todas estas acciones están acompañadas por la Red Nacional de Oración, que coordina estrategias que permitan a nuestras comunidades de fe mantenernos conscientes y alerta de la contingencia social para trabajar en el nombre de Dios y para su gloria. El liderazgo actual ha concentrado todo su esfuerzo ministerial en su lema, UBACH, Iglesias que viven y anuncian el reino de Dios. UBACH, Iglesias que viven y anuncian el reino de Dios. Idea que pone en el centro del mensaje, del servicio y del quehacer ministerial el reino de Dios. Concepto que reúne los valores de esperanza, justicia y servicio para todos y todas. Elementos centrales en la vida, ministerio y enseñanza de Jesús de Nazaret.
Esos somos los bautistas más o menos, sintetizados en ese video que ha sido preparado para esta ocasión. Como todos ustedes saben, la contingencia nos obliga a estar en nuestros hogares. Hemos evitado tomar algunos espacios públicos para no ser malinterpretados. Este servicio religioso se está formando, o se formó con el esfuerzo de personas de distintos lugares de Chile. A todos ellos les agradecemos su aporte. Yo mismo estoy en este momento grabando este espacio desde la comuna de Coronel, región del Biobío, y agradecemos a todos quienes nos han ayudado para que ustedes y nosotros podamos disfrutar de un tiempo de alabanza a nuestro Dios. A continuación vamos a tener una serie de momentos litúrgicos. Vamos a iniciar con una oración dirigida por nuestra hermana Verónica desde la ciudad de Lautaro. Y luego vamos a tener una lectura bíblica muy particular que yo quiero que estén muy atentos y participen de ella, de nuestras ancianas del hogar de Chena. Y les pido que tengan mucha apertura porque es un gran esfuerzo de parte de ellas de transmitirnos también su afecto y su cariño en medio de todo lo que estamos viviendo. Posteriormente nos vamos a unir a algunas alabanzas que algunos hermanos han preparado para nosotros y terminará este tiempo con una oración el pastor José Luis Urel. Por favor, les invito a que nos sumemos a estos momentos que son parte de nuestra liturgia. Disfrutemos, escuchemos y meditemos. Oremos, hermanos. Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, vamos a tu presencia, Padre, para bendecir, alabar y adorar tu nombre. Y darte gracias, bendito Dios, como iglesia. Darte gracias, Señor, como pueblo tuyo. Darte gracias, bendito Dios, porque hasta aquí, Señor, tu misericordia nos ha sostenido. Te bendecimos, Padre del cielo, porque confiamos en un Dios todopoderoso. Confiamos en un Dios soberano. Confiamos en que tú, Señor, tienes el control de todo lo que está sucediendo. Confiamos, Señor, en que tú, bendito Dios, obrarás para bien con todo lo que está viviendo, Señor, la humanidad en este tiempo. Gracias, bendito Padre, porque creemos que tus propósitos son buenos en cada uno de nosotros. Y creemos, Señor, que tú, Padre del cielo, bendito Dios, bendices a cada uno de los que elevan sus ojos a ti y tienes gran misericordia de aquellos que aún no te conocen. Te bendecimos, Señor, porque tu fidelidad ha sido con tu iglesia, porque, Señor, tu gran amor y tu gran misericordia se renuevan sobre nosotros cada mañana. En el nombre de Jesús oramos, Padre del cielo, bendiciendo tu nombre por tu gran fidelidad. Amén. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen sus aguas. Y ante su furia retiemblen los montes. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Confío en ti, Señor. Confío en ti. Tú has sido tan bueno, tú has sido tan fiel, tú nunca me fallas, aunque falle yo, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor.
Soberano, eterno y maravilloso Dios,
nos inclinamos en tu presencia en este día para honrar tu nombre, para bendecir tu nombre, para reconocer que tú eres Dios y que todas las cosas están bajo tu mano. Por eso, Señor, que hoy queremos orar por nuestras autoridades. Queremos orar por el presidente de nuestro país, para que tú, Señor, le des sabiduría, para que tú le orientes, para que tú les dirijas sobre todo lo que han de hacer durante este tiempo. No solo, Señor, por la pandemia, sino también por los otros efectos que provocará esta enfermedad, como son los aspectos económicos, como lo son los laborales y otros, Señor, que serán tocados en nuestra nación. Yo te ruego, Dios mío, que nuestro país sea realmente una nación bendecida por ti, que tú salgas en rescate de tu pueblo. Señor, aquí están tus hijos, Señor, que claman a ti, estos hijos, Señor, que buscan tu rostro a través de todo el país, Señor, que estamos conectados de diferentes maneras, que no hemos dejado de buscar tu rostro, que no hemos dejado de acercarnos a ti. Y por eso te rogamos, Dios, que en tu gracia todopoderosa, Señor, en tu maravilloso poder, tú actúes sobre esta tierra. Señor, nos humillamos ante ti, en tu presencia, para que tú sanes nuestra tierra, bendice nuestro país. Señor, toca el corazón de nuestras autoridades, guíales, Padre Santo, para que puedan encontrar los caminos correctos, la senda por la cual ellos han de transitar. Señor, que los errores sean menos y que los aciertos sean mayores. Señor, que termine esta enfermedad que, Señor amado, acaba con la vida de personas cuyas familias, Señor, se ven también atormentadas por la pérdida de un ser querido. Señor, afecta a los niños, afecta a los adultos, afecta a todas las personas de esta nación. Por eso te ruego, Padre, que tu poder maravilloso se manifieste. Ten misericordia de nosotros, Señor, y auxílianos, socórrenos, Señor, en este tiempo, y haz que tu iglesia se levante cual poderoso gigante, Señor, para predicar tu evangelio y para proclamar que en Cristo Jesús hay esperanza, que Chile tiene esperanza, Señor, porque solo tú eres el Rey, solo tú eres el Señor, y ante ti, dice tu palabra, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y debajo de la tierra, aún debajo de la tierra, doblarán sus rodillas a ti. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú escuches el clamor de tu pueblo en Chile y actúes poderosamente en nuestra nación. Sana, Señor, nuestra tierra. Señor, que nazca en la vida de las personas la esperanza de que Jesucristo es el Señor y que Él atenderá a nuestro clamor. Dejamos a esta nación, a nuestras autoridades, Señor, al poder ejecutivo, legislativo, al poder judicial. Señor, que tú dirijas los designios de este país. En tu nombre oramos y a ti damos toda la honra y toda la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias por el aporte que cada uno de nuestros hermanos y hermanas han entregado, por las oraciones sinceras por nuestro país. Gracias por el cariñoso saludo de nuestras hermanas ancianas, nuestras hermanas mayores, a quienes en este tiempo estamos manifestando el amor a través de la distancia. Gracias especialmente a aquellos que han renunciado a visitarles para cuidarles con un amor vestido de forma diferente en este tiempo. Gracias también a los hermanos de Argomedo, El Cántico y a Ana María por esa inspiradora alabanza. Quiero invitarles en los siguientes minutos a pensar un poco en el Evangelio. Nuestra tradición comprende una adhesión fundamental en Jesús de Nazaret en todo lo que implica un acercamiento al conocimiento de nuestro Dios. En otras palabras, intentamos comprender a Dios desde la persona de Jesús de Nazaret y no imponerle a Jesús de Nazaret nuestras presuposiciones de Dios. En este sentido, para nosotros Jesús de Nazaret es un marco de referencia fundamental. Y volvemos recurrentemente a su persona, a sus enseñanzas, a la forma en que realizó su ministerio, para buscar un modelo inspirador para la tarea que nosotros realizamos en todo tiempo y a nosotros en particular en el siglo XXI. De hecho, una pregunta que yo he planteado en algunos lugares de reflexión es cuánto de Jesús de Nazaret
contiene el cristianismo contemporáneo, entendiendo el cristianismo que nosotros vivimos como una realidad que está mediada por la historia, por las tradiciones, por decisiones, por comprensiones, incluso por ajustes doctrinarios sobre la comprensión de Jesús de Nazaret. Pero ¿cuánto del cristianismo que estamos viviendo contiene todavía la esencia de lo que Jesús hizo y enseñó? Incluso a veces me he preguntado si no estaremos en deuda como cristianos con Jesús de Nazaret. Y por cierto, para nosotros es fundamental tener un acercamiento y conocimiento de Jesús de Nazaret a través de los evangelios, que son testimonios de fe, escritos cada uno de ellos con un propósito particular. Entendemos que cada evangelista, cada autor de estos evangelios comprendió, recordó, editó lo necesario para poder comunicar a una comunidad particular el testimonio o el recuerdo de Jesús de Nazaret. Y nosotros tomamos estos testimonios para poder nutrir nuestro ministerio actual. En ese sentido, un ejercicio que permanentemente nosotros promovemos es conocer a Jesús desde los evangelios, no solamente como algo abstracto, como algo metafísico, sino algo que es verificable en la enseñanza y en el registro del testimonio de nuestros primeros hermanos en el primer siglo, en los evangelios que están en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, nosotros creemos que no podemos anunciar el evangelio de Jesús sin conocer a Jesús en los evangelios. En este contexto, quiero proponer una reflexión muy sencilla desde el evangelio de Marcos sobre la persona de Jesús de Nazaret y qué es lo que pudiéramos nosotros tomar para estos días. Comprendiendo este elemento, que yo quisiera que tuviéramos como base referencial, ¿comprendemos nosotros la iglesia como una comunidad de seres humanos, de personas, de hombres y mujeres, cuyo acceso a lo divino está mediado por Jesús de Nazaret? Y estas personas son llamados a darle continuidad al proyecto de Jesús. Esto está sustentado con algo que hemos dicho hace algunos días atrás en otros lugares, asociado con lo siguiente. Cada vez que el Espíritu Santo desciende en el libro de los Hechos, ya sea en Pentecostés o en la casa de Cornelio, en ambos el apóstol Pedro hace un recuerdo muy importante, que es la resurrección de Jesús. En ambos lugares plantea que Dios resucitó a Jesús de Nazaret. Y entonces se comprende la venida del Espíritu Santo hacia una comunidad, primero comunidad judía y luego comunidad no judía, en el caso de la casa de Cornelio. El Espíritu Santo viene, desciende a esta comunidad para darle continuidad al proyecto de Jesús de Nazaret, que era el proyecto o es el proyecto de Dios. Por lo tanto, nosotros somos o intentamos ser una prolongación del ser y quehacer de Jesús de Nazaret entre nosotros. Y en el Evangelio de Marcos hay un texto bien interesante que va a ocupar nuestra atención por algunos minutos. En el capítulo número 1, en el verso 27, hay un suceso bien interesante en la sinagoga, donde una persona que tiene un espíritu inmundo se plantea, tiene una manifestación muy compleja, y Jesús lo reprende y le hace callar, y este espíritu inmundo abandonaría a este hombre. Pero el verso 27 registra algo que quisiera llamar la atención. Dice que todos se quedaron asustados. Esta es la idea del misterio, que era muy típico cuando la gente caminaba con Jesús o estaba con él. Habían ciertos momentos o situaciones que sobrecogían, que hacían sentir como que uno estuviera con alguien diferente. Es un temor reverencial, respetuoso tal vez, pero que está también lleno de interrogantes. ¿Qué está sucediendo aquí? Y estas personas en ese episodio quedan muy asustados y se hacen esta pregunta. ¿Qué es esto? Dicen. Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y lo obedecen. Quiero afirmarme en esta idea. Una enseñanza nueva. Y esto es muy particular porque el Evangelio de Marcos, según toda la información que tenemos en el día de hoy, habría sido el primer evangelio en escribirse. Los datos hoy día
dan cuenta de que tanto Mateo como Lucas tomaron como base el Evangelio de Marcos y también agregaron otros datos, otros testimonios y otros escritos que estaban en aquel tiempo, pero usaron como base el Evangelio de Marcos. Bueno, en el Evangelio de Marcos se establece que una de las cosas que sorprende es una nueva enseñanza. Y aquí es bien interesante porque la mayoría de nosotros que somos un poco apegados a la lectura, a la reflexión, que nos gusta investigar, en algunos casos, algunos con formación un poco más matemática, quieren que todo cuadre en algún sentido y que todo sea bastante ordenado, que ojalá todas las respuestas sean contestadas. Y la verdad es que Dios no es así. Nosotros debemos abrirnos a la idea de que Dios siempre será misterio para nosotros en algún sentido. Tenemos una comprensión de Dios, lo podemos intuir, pero lo divino nos supera totalmente. En ese sentido, se habla de una nueva enseñanza y de inmediato uno le podría preguntar al texto, bueno, ¿cuál fue esa enseñanza? Y el evangelista Marcos, no así Mateo, que sí estructura algunas enseñanzas, al igual que Lucas y Juan, ni hablar porque desarrolla diálogos teológicos muy profundos, el evangelista Marcos, el primer evangelio, no es un evangelio que recorre muchas enseñanzas o que profundiza muchas cosas. Hay varias razones para justificar aquello, pero quiero concentrarme en lo sorprendente que es que escuchan una nueva enseñanza, pero cuando uno le pregunta al mismo libro de Marcos cuál es esa enseñanza, no hay tanta reflexión, no hay tanto diálogo o tanto discurso de la persona de Jesús de Nazaret. En otras palabras, el Evangelio de Marcos menciona en más de 15 oportunidades que Jesús enseñaba y que eso generaba una apertura, un interés en las personas que le escuchaban. Pero no registra siempre realmente lo que enseñaba. Hay algunos pequeños discursos, pero para tanta descripción de lo que significaba la enseñanza de Jesús de Nazaret, que no aparezca el contenido de esa enseñanza es bastante particular. Y yo quiero proponer una idea que nos puede ayudar como iglesia, especialmente en el contexto de conflicto y pandemia que estamos viviendo. En Marcos, el contenido de la enseñanza de Jesús no se refiere solo al traspaso de información, sino que incluye otros elementos que la iglesia puede y debe imitar. Esto es bien particular porque los creyentes, y nosotros los bautistas también, hacemos mucho hincapié en la reflexión, en la enseñanza, en la instrucción, pero en ocasiones hemos reducido a Dios y nuestra comprensión de Dios a ciertas definiciones conceptuales que otros tienen que repetir, que otros tienen que recibir, aceptar, y entonces pensamos que en esa comprensión intelectual, en ese conocimiento de aquella enseñanza doctrinaria sobre Dios, está la vida que Dios promueve. Y eso no es tan así. Incluso voy a decir algo que puede sonar un poco provocativo, pero nosotros estamos muy enfatizados como discípulos de Jesús y reconocemos a Jesús como Señor, que todo pasa porque otros digan que Jesús es el Señor. Y es curioso porque Jesús no estaba tan interesado en cómo lo llamábamos en tanto títulos asignados. En otras palabras, Jesús decía, no todo el que me dice Señor, Señor, es decir, no todo el que me asigna un título, más bien el que hace algo. En ese contexto, Marcos comprende la enseñanza de Jesús no solo a lo que tenemos que verbalizar conceptualmente sobre lo que él nos dijo, sino que hay otros elementos. En Marcos, los elementos a imitar no son solo la reproducción literal de lo que Jesús dijo, sino que hay otros elementos. Y yo quiero proponerles al menos dos. Primero, en la persona y en la enseñanza de Jesús había una actitud muy particular en cómo miraba a las personas. El evangelista Marcos dice esto: cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor.
Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Vean, nuevamente la ausencia, porque uno dice, bueno, ¿pero qué les enseñaste? Eso es importante. Pero Marcos enfatiza, antes que todo el relato de lo que enseñó, en la actitud de Jesús. Miraba a las personas con amor en medio de sus realidades. El texto, eso es Marcos capítulo 6, verso 4. Las miraba con compasión. No emitía juicios de valor. No emitía algún tipo de categorización o reflexión sobre por qué estaban como estaban. Simplemente las miraba como desamparadas, como falta de liderazgo y qué sé yo, y se compadecía de ellas. Creo que una importante tarea que la iglesia debe recuperar no es solo el contenido de la enseñanza de Jesús, sino la actitud de mirar a la gente con amor, en sus necesidades. Yo quiero invitar a la iglesia y a aquellos que tenemos una adhesión por Jesús de Nazaret a imitar esto. Chile particularmente necesita gente que mire a su prójimo de una manera distinta. Debemos admitir que Chile está dividido. Incluso el COVID no es la única crisis, también tenemos el estallido social, que no ha concluido y que ha polarizado las miradas. Incluso me he entristecido en algunos momentos, porque me doy cuenta que hoy día miramos con bastante rechazo al que piensa distinto a nosotros. Es más, tengo mucho temor que algunas acciones estén más bien fundamentadas en el odio que en el amor. ¿Cómo miramos a nuestro prójimo en Chile? ¿Cómo miramos a la gente que tiene menos o a la gente que tiene más? ¿Cómo miramos a las personas? Más que traspasar un credo doctrinal que tienen que repetir, lo que quiero invitarles en esta mañana es abrirnos a una actitud diferente, inspirada en Jesús de Nazaret, en mirar a las personas de otra manera. La bondad y el amor en las palabras de Jesús forman parte del contenido. Eso no hay que olvidarlo. No es solo el contenido. En Jesús, la bondad y el amor con que mira a la gente, con que trata a las personas, son parte del contenido. De ahí el viejo y conocido dicho de predica el evangelio en todo tiempo y solo cuando sea necesario utiliza tus palabras. En Jesús vemos una actitud digna de imitar. Y segundo, el contenido es una buena noticia de Dios. Es evangelio. Ese es el significado de la expresión evangelio. Buena noticia. Dice Marcos 1:14 que después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Eso es algo que ustedes y yo no debemos olvidar. De hecho, esta crisis que estamos viviendo, especialmente la del COVID en este caso, esta noticia del COVID nos tiene bastante alertados, pero también nos presiona, nos invita o nos genera la oportunidad para evaluar cómo estamos pensando a Dios. Algunos lo atribuyen a un castigo de Dios. Eso es muy complejo porque por una parte Él nos está castigando, pero por otro lado invitamos a venir a Él para encontrar refugio. Bueno, ¿cómo es que Dios que nos castiga al mismo tiempo va a ser nuestro refugio? Bueno, y ahí puede darse una serie de locubraciones. Yo no sería tan apresurado en responsabilizar a Dios como si estuviera utilizando este elemento para castigarnos o algo así o para provocar dolor. Yo más bien estaría pensando que esta es una buena oportunidad para ver cómo nosotros estamos pensando a nuestro Dios. En Jesús, el mensaje, más allá de que no está descrito todo el contenido en Marcos sobre este mensaje, es una buena noticia de Dios. La buena noticia procede de Dios, viene de Dios y nos revela algo sobre Dios. En este caso, mostrar a Dios como Padre, y que su proyecto tiene una finalidad particular. El proyecto de Jesús
El proyecto que Jesús interpreta es parte de lo que el Padre le pidió que hiciera. Esa es la buena noticia. Jesús viniendo a estar con nosotros para mostrarnos a Dios y para animarnos a conocerlo y para decirnos, entre otras cosas, que Él está interesado en nosotros. Es una buena noticia. Si leemos el Evangelio de Marcos, no vamos a encontrar grandes discursos. Y yo creo que esto debemos imitarlo como iglesia, porque tal vez tenemos demasiados discursos. Pero en el Evangelio de Marcos, si bien no encontraremos esos grandes discursos, vamos a encontrar gestos importantes. Gestos importantes, gestos que validan, que recuperan la dignidad de otro ser humano. Gestos de parte de Jesús que nos muestran un modo de relacionarnos distinto. Por ejemplo, cuando Jesús sana, según lo registra Marcos, a la suegra de Pedro, se acerca a ella, le toma la mano, una mujer enferma, se acerca, le toma la mano, la levanta y permite incluso que ella les pueda servir, lo que le da una idea de sentido, de oportunidad de servicio, de validarse como mujer en aquel tiempo, qué sé yo. Esos gestos, esas formas de relacionarse con las personas son parte de la enseñanza de Jesús que transforma su entorno de tal manera que la gente dice, esta es una enseñanza diferente. Insisto, no solo por el contenido, sino por la actitud que tiene hacia las personas. Amigos, amigas, hermanos y hermanas, yo quiero dejar esta idea con ustedes. En estos breves minutos, quiero invitarles a pensar no solo en una larga tradición de doctrinas que tenemos sobre Dios, sino que recuperar una actitud lo más parecida y cercana a lo que hizo Jesús. Quiero invitarles a vivir y anunciar el Evangelio de Dios, no solo con palabras, sino con gestos, con amor, con bondad, como Jesús lo hacía. UVACH, somos iglesias que viven, y porque viven, anuncian el reino de Dios. Y solo lo anuncian porque lo viven en sus propias vidas y porque quieren imitar la actitud de Jesús hacia los demás. Queridos hermanos, quiero invitarles y a todos los que nos escuchan a través de este medio a tener una sencilla oración y pedir que Dios nos abrace y que nos pastoree en medio de estas crisis que estamos viviendo y que nuestra fe sea alimentada y podamos recobrar nuestra esperanza, nuestra fuerza en Dios, imitando el modelo de Jesús de Nazaret. Una vez que yo haya orado, vamos a escuchar un himno que fue preparado muy, muy hermosamente para esta ocasión y que nos recuerda la entrega y la grandeza de nuestro Señor, a quien nosotros seguimos y servimos con total alegría y convicción. Una vez que este himno haya concluido, este servicio religioso habrá terminado. Acompáñenme a orar. Padre, yo te pido que alcances con tu amor en un sentido muy profundo a cada persona que nos escuche y ve en este momento. Ayúdanos a que Jesús vuelva a ser la inspiración de nuestras vidas y ministerios. Ayúdanos a no tener solo una adhesión conceptual a su persona, sino que imitar su ejemplo. Y al imitar el ejemplo de Jesús, con la gracia y presencia de tu Espíritu, podamos darle continuidad al proyecto de Jesús y de esa manera podamos bendecir a Chile, que tanto necesita de ti. Ayúdanos a mirar a la gente como tú lo haces, a respetarla y a comprender el Evangelio como una buena noticia tuya que nos comunica que estás interesado en nosotros, como tal vez nunca imaginamos que tú te interesabas. Gracias por este tiempo. Al escuchar este himno reconocemos tu grandeza y descansamos en que tu soberanía y en tu amor tú nos vas a mantener cerca de tu corazón. Y si estamos cerca de tu corazón, nuestras vidas y aún nuestra muerte será en paz. Que tu bendición, Señor, esté con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.